En el vídeo de hoy vamos a preparar pan. A partir de hoy voy a tratar de ir subiendo diferentes recetas de pan para que puedan ustedes preparar diferentes estilos de panes. El de hoy en concreto es pan estilo baguette. Para hacerlo necesitaremos los siguientes ingredientes: 200 gramos de masa madre Pulish. En un vídeo anterior vimos lo que era y cómo se preparaba. Por acá les dejo el enlace, pueden pinchar ahí y verlo. 475 gramos de harina triple cero o harina de fuerza. Que ya hemos dicho en el vídeo de la masa madre Polish que es la mejor para hacer este tipo de masas. 12 gramos de sal. 2 gramos de levadura en polvo o liofilizada. Si utilizamos la fresca serían unos 5 gramos aproximadamente, poco más o menos. 300 mililitros de agua templada. Y si queremos podemos añadirles semillas. Todo el mundo debería incluir semillas en la alimentación, sea cual sea el tipo de alimentación que sigamos. No tiene por qué ser solamente cuando se haga un régimen de adelgazamiento, por ejemplo. Sea cual sea la dieta que llevemos, deberíamos incluir las semillas, porque tienen muchísimas propiedades para el organismo, muchos beneficios. Están las semillas de sésamo, las semillas de lino, la chía, la quinoa, el amaranto, la amapola. No sé, después, bueno, por ejemplo, están las famosas semillas de girasol y las semillas de calabaza, las famosísimas pipas, que también aportan muchos, muchos beneficios. Tienen muchos minerales, tienen hierro, tienen potasio, tienen sodio. Bueno, y más minerales. Algunas tienen una enorme cantidad de calcio, como es el sésamo y la amapola, por ejemplo. Hay algunas que tienen mucha fibra, mucho contenido en fibra. Hay otras que tienen también mucho contenido en ácidos grasos omega 3 y omega 6, que ayudan a reducir el colesterol malo. No sé, tienen vitaminas A, por ejemplo, no me acuerdo ahora, creo que es la amapola, si no me equivoco, que tiene mucho contenido en vitamina A. Hay otras que tienen bastante contenido en vitamina E y en complejos de la vitamina B, es decir, tienen muchísimas propiedades y las podemos incluir no solamente como en este caso que estamos preparando un pan, sino también en galletitas o en nuestras comidas diarias, ¿no? Por ejemplo, en los yogures, en las sopas, en las ensaladas. A mí me gusta mucho, por ejemplo, en las ensaladas, cuando hago el aliño para ponerle a la ensalada, añadirle semillas. Me gusta mucho. Y en el yogur, cuando lo comemos de postre o si es parte de nuestro desayuno, un yogur con un poco de semillas, unas frutas, perfecto. La podemos incluir de muchísimas maneras, como pueden ver, y como digo, nos aportan muchísimas propiedades y son muy, muy buenas. Así que no dejen de incluirlas en su alimentación. Yo para este pan que hice hoy utilicé el sésamo negro. En un bol o recipiente de amasadora, como es mi caso, ponemos la harina, la levadura, la sal, la masa madre Pulish, las semillas y casi toda el agua. Dejamos reservada un poquito para el final. Y amasamos. Y como suelo decir en las recetas de masas, si lo hacemos a mano, va a llevar un poco más de tiempo que con la amasadora, lógicamente.
Pero el resultado va a ser exactamente el mismo. Vamos amasando todo y si vemos que es necesario, le vamos añadiendo un poquitín más de agua. Cuando la tengamos prácticamente amasada, le añadiremos un poquito de harina si nos lo pide, si la masa nos lo pide. Seguramente será así porque la masa madre poulie es muy húmeda. Entonces, seguramente vamos a tener que ponerle un poquitín más de harina. La amasamos un poquito más y cuando veamos que ya se convierte en una masa manejable, la ponemos en la mesa y la amasamos un poco con las manos. La vamos boleando, es decir, amasando, llevando la masa hacia adentro formando una bola. La colocamos en un bol. También puede ser el mismo de la amasadora y dejamos que leve hasta que más o menos haya doblado su tamaño. Ya saben que el tiempo que necesite depende mucho de la temperatura ambiental. Esto nunca lo voy a dejar de recordar. Si hace fresco, tardará más y si hace calor, tardará menos. Y si estamos en el primer caso, es decir, si hace frío, si está fresco, podemos ayudar al levado, poniendo la masa cerca de una fuente de calor. Podemos ponerle un poco de harina y un poquito de aceite para que la masa no se pegue mucho al levar. Una vez transcurrido el tiempo que se ha sido necesario, ponemos la masa encima de la mesa, teniendo cuidado de no sacarle mucho el aire. Cortamos en las porciones que queramos, las estiramos un poco con un palo de amasar y después las enrollamos a lo largo. A medida que vayamos haciendo los panes, los vamos poniendo en una fuente o placa, a poder ser con papel de horno. Si no tenemos, podemos ponerle apenas un poco de aceite. Yo hice unas barras y unos pancitos redondos. Los pintamos con un poco de aceite para que no creen costra. Y si queremos, los podemos espolvorear con un poco de harina para darles un toque rústico. Y nuevamente dejamos levar. Cuando ya estén levados, les podemos hacer unos cortecitos y los introducimos al horno precalentado de 20 a 25 minutos más o menos a 230 grados. Esta receta no es mía original, así que la temperatura y el tiempo ya venían dados. Y yo siempre digo que cada horno es un mundo y que cada uno sabemos cómo funciona el nuestro, a qué temperatura solemos utilizarlo y dependiendo de eso sabremos a cuántos grados ponerlo y durante cuánto tiempo. En el momento justo de meter el pan al horno, lo rociamos con un poco de agua con un pulverizador. Cuando estén dorados, los sacamos y los dejamos enfriar. Y a ser posible, siempre encima de una rejilla, para que no se ablanden por la parte de abajo. Y bueno, queda un pan buenísimo y muy, muy rico. Estas son las barras. Y estos son los pancitos. Este es otro ejemplo de la misma receta, pero sin semillas. En esta imagen corté uno de los pancitos a la mitad y se puede observar la miga tan esponjosa que tiene. Buenísima. Y bueno, yo aproveché y me hice una señora cena con dos de los pancitos redondos. A uno le puse un poquito de tomate y jamón y al otro un revuelto de queso y huevo. Una auténtica delicia. Ya pudieron ver que es una receta fácil, con nada de complicación y que nos queda la satisfacción de hacer nuestro propio pan casero.